el elemento actual versus el siguiente. Y te lo explico cómo nosotros accedemos al elemento siguiente, simplemente indicándole un más uno de nuestro índice. Entonces, y en este caso, array números es mayor a, dale con array, array números, en qué posición, la j, estamos trabajando con la variable j, ¿sí? Es mayor a array números j más 1, indicándole el siguiente índice, ¿sí? El siguiente valor, ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cambiamos el valor, ¿sí? ¿En qué punto cabemos dentro del bubble sorts? A ver si tengo la imagen acá, ahí, a este punto. Si llegamos a este punto y comparamos, menos 2, ¿es más grande que 45? No, listo, no hacemos absolutamente nada. ¿Sí? No caemos dentro del if. Podemos colocarle un else, pero simplemente lo dejamos así como está con el if y hacemos toda la comparación lógica dentro del if. Si no es esto, salta y sigue ejecutando lo que es el for. ¿Se entiende? Entonces quedamos hipotéticamente, para que sea viable este caso, esta condición, debería ser este caso. Si 45 más grande que 0, sí, lógico. Entonces vamos a realizar justamente esa transición de valores para esos dos índices. Y fíjate, 45 es más grande que la siguiente posición. La siguiente posición es, hipotéticamente este caso sería 0, 1, 2. El 2, índice 2. Sí, es más grande. Listo. Cambiamos. ¿Y cómo hacemos para cambiar? Porque no podemos cambiar así como nosotros queramos. No. Tenemos que trabajar con una variable auxiliar para almacenar temporalmente lo que es ese valor dentro de esa variable y después, posteriormente a eso, hacer la transición de valores para esas dos posiciones. En este caso, entonces, declaramos esa variable auxiliar. ¿Sí? Puedes colocar el aus. Generalmente se trabaja con aus. Yo le voy a decir auxiliar. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la posición actual de array números. ¿Sí? En j. Estamos trabajando con j, acordate. Listo. ¿Sí? O sea que, siguiendo la dicotomía del ejemplo, y si me cambia de pantalla, acá sería, almacenamos en auxiliar, ¿sí?, el valor 45. ¿Sí? 45 lo guardamos en auxiliar. Bien. Voy a colocar acá, número actual más grande que el siguiente, guardamos. Seguidamente esto, lo que vamos a hacer es guardar el valor y guardar el valor que tengo en la variable siguiente en la variable actual. Fíjate. El 0 pasa de 45. ¿Se entiende? Quedamos en este caso. Entonces, guardamos siguiente o el valor siguiente. El valor siguiente en la posición actual. Creo que esa forma representativa va a ser un poquito mejor. Array números. En este caso, para j más 1, ¿sí?, que es la posición siguiente, lo guardamos dentro del array, en la posición actual. Entonces sería así. Array números j. Guardamos el valor siguiente en la posición actual. Valor siguiente en la posición actual. Bien. Seguidamente esto tenemos que limpiar lo que es la auxiliar. O sea que la auxiliar que contenía el valor actual, que anteriormente era 45, me fue nuevamente esto, que era 45, lo guardamos en siguiente. Que actualmente es el 0. Entonces, auxiliar o valor de auxiliar. Lo guardamos en siguiente. Entonces, array números, ¿sí?, j más 1, lo guardamos en qué, en auxiliar. J más 1 se va a almacenar justamente el valor de la variable auxiliar. Perfecto. Bueno, simplemente eso es nuestro algoritmo. Verás, es muy sencillo. Hay que implementar una variable auxiliar para justamente hacer la transición entre dos estados. Porque no podemos trabajar simplemente con el valor siguiente y el valor actual. Si nosotros, pensá esto, si nosotros guardamos el valor siguiente en actual, ¿qué pasa con el valor actual? Desaparece. ¿Sí?
No podemos hacer una transición de dos variables al mismo tiempo. Tenemos que hacer una transición de variable paso a paso. O sea, acuérdate que el programa se ejecuta de arriba para abajo, en este caso, y línea tras línea. No hay forma de ejecutar dos variables al mismo tiempo o hacer la transición de estados de dos variables al mismo tiempo. Informáticamente hablando, para programación básica no es posible. A menos que se tenga un supercomputador donde no se trabaje con un superprograma cuántico que se pueda hacer la transmutación de dos valores para estados 1, 0 al mismo tiempo. Pero en este caso no podría ser viable. Simplemente esto lo ejecutamos y tendríamos nada, porque tenemos que ejecutar los valores. Y para eso vamos justamente a recorrer. ¿Dónde estamos? Acá. Recorremos nuestro array.